Miguel Urdangarín el trofeo en disputa de Iñaki y la infanta Cristina. El joven aristócrata tuvo la primera vivencia que marcará su nuevo cuadro familiar. Este sábado 30 de abril, Miguel Urdangarín cumplió 20 años y aunque no existe duda de que lo celebró en grata compañía, y recibió más de una felicitación de sus amigos y compañeros de clases, solo un tema enturbia cualquier ánimo festivo, especialmente si tomamos en cuenta que tanto él como sus hermanos se encuentran en medio de la tormenta mediática que envuelve a sus padres, Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Esto lo puede corroborar el diario Mujer Hoy con un triste ejemplo de lo que será a partir de ahora la dinámica familiar rota por la deslealtad del exatleta. En el último partido de balonmano del hermano mayor de Miguel, Pablo Urdangarín, se suponía que, en principio, la exduquesa de Palma iría acompañada de sus dos hijos menores para apoyar al deportista hasta que a su aún esposo se le ocurrió imponer su presencia cuando no estaba pautada en los días previos a la Pascua en Barcelona. Testigos presenciales vieron el singular cuadro en el que tanto Miguel Urdangarín como su hermana menor Irene tuvieron que, forzosamente, tomar bandos entre sus padres. Se cuenta que Irene permaneció junto a su madre mientras que el veinteañero apostó por quedarse junto a su padre durante todo el partido. Todo un tema incómodo no solo para la familia sino para los presentes que evidenciaron la situación, y casi terminan por arrebatarle a Pablo su gran momento de gloria. El futuro familiar de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Aunque, pensándolo mejor, es posible que lo sucedido no correspondió a decisiones de último minuto por parte de los hijos de la pareja, si recordamos que la razón por la cual Miguel Urdangarín estaba con su padre, es porque fue Iñaki quien se ofreció a trasladar al estudiante desde Vitoria hacia Barcelona y, para el momento del encuentro, la infanta Cristina ya estaba allí junto a Irene. Quizás padre e hijo llegarían un poco tarde, y decidieron sentarse donde hubiera espacio y la debida distancia. Pero, ¿cómo serán las cosas cuando todos se encuentren en un mismo lugar en tiempo y forma? ¿Qué decir del resto de los cumpleaños de Miguel Urdangarín y sus confraternos? Es posible que, con la nueva distribución familiar, los chicos deban decidir con cuál de sus padres pasar su día especial, a menos que los próximos divorciados decidan poner sus diferencias aparte para no poner a sus hijos en estas serias disyuntivas en un triste proceso que va para largo.